por traernos, de verdad, gracias. Dentro de esta pandemia. ¿Cómo tú estás? Este es nuestro campeón. Yo, fuerte. Más adelante serán monedas. Necesitaba ser transportado a los Estados Unidos en un avión ambulancia, dado que tenía un problema que no le permitía caminar ni necesitaba ser operado en los Estados Unidos. Y cuando nos explicaron el caso, nosotros pues nos tocó la sensibilidad. Y entonces dispusimos que un avión de aeroambulancia lo llevara a Estados Unidos. Y hace como 4 o 5 días comenzaron a pedirnos a través de las redes y alguna persona conocida, que ya Melvin Núñez estaba... quería ya de regresar, que había sido dado de alta, que ya estaba comenzando a caminar. Me siento muy, muy contento, la verdad, de ser un instrumento que Dios puso en el camino para yo poder ayudar. Seguir trabajando de esa manera, ganándose el corazón de la gente y seguir trabajando, que ese camino realmente yo entiendo que es el correcto. Ayudar a la gente, que es lo que todos los dominicanos siempre hemos esperado, siempre que hemos querido. O sea que yo me siento muy contento, me siento muy agradecido, y esa es la manera que es correcta de seguir trabajando. En una pandemia, buscando a tu gente, trayéndola a un joven que esté en estas condiciones, tú traerlo a su país. O sea, eso no tiene precio. Es que ya estamos aquí gracias a ustedes. Al señor Gonzalo, estamos aquí porque supuestamente era en julio que solamente podíamos llegar, y ya nosotros desde mayo estamos esperando, y ya sus tratamientos habían terminado. Inmediatamente se acudió al señor Gonzalo y ya estamos aquí. Gracias, así como nos llevó de buena fe, así nos trajo.